del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entienda, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60, otros el 30. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En torno a la palabra de Dios, en torno al Señor, hay actitudes. Está la actitud de los duros de corazón. No entiendo, no me interesa, no quiero ver nada con Dios. No me interesa muchísimo lo del Evangelio. Son los duros de corazón. Pero están también los bien intencionados. Sí, me interesa, quiero, pero tan pronto oyen, olvidan. Y la prueba los hunde en la mediocridad. Y están los que aceptan y se esfuerzan por ser fieles, por seguir adelante. ¿De qué categoría perteneces? ¿A qué categoría vienes tú a afiliarte? Oremos al Señor para que seamos, ojalá, de aquellos que escuchamos la palabra de Dios, la tomamos como nuestra y la ponemos en práctica con amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.